Commercial Street, Worship Street.
Yo les daba a todos por igual. Antes fue que Jorge abrió una cuenta y me tenía lo que me tenía, lo poco que me tenía allá. Pero mamá nunca me abrió una cuenta. Se me viene y me mira el coso y le hacemos la transferencia a la cuenta de Diana. 78. El sábado, pa, el sábado que yo estoy en la casa. No, Julissa está, no. No, Julissa está trabajando el sábado porque ya está descansando hoy. No, mañana. Pero yo tu casación. Ella descansa hoy mañana y ya el fin de semana tiene que trabajar. Ah, entonces, ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? Y no me da cuenta ni me da cuenta de nada. Ajá. Me digo que por eso que ahorita dice que antes la mamá y papá mira pero no sé por qué luego le dio la plata para cuidar lo de mamá ahorita lo del médico porque de parte de que se necesita lo de mamá. Exacto. Y entonces le dije yo ahorita antes, yo le dije a mi hija, ah, pues vas a trabajar hasta donde yo trabajo. Y yo le dije a esta, y yo no me ni voy a ir, yo voy a mirar a esta, porque me voy a trabajar donde su trabajo. Uh-huh. No, y mire que todavía estoy limpiando y tengo la mano inflamada, la mano derecha. Inflamada. Uh-huh. Entonces voy a esperar a esa muchacha que me dijo que me iba a conseguir un trabajito por ahí en la lavandería, pero pues que lo pagan en casa. Y yo le dije, ah, bueno, hágale, mi hijo, pero hágale, mamá, que yo voy a ayudar. Entonces, nada, mirar a ver qué pasa. Sí, eso me estaba diciendo ahorita. Y como me dijo mi amiga Marta, los van a traer. Ella me dijo a mí, Paola, me dijo, un sábado, usted tiene más tiempo, sale con ellos, sale con ellos a dónde. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo, hija? Si pasa se necesita dinero. Ah, yo no sé. Porque el man le dijo, porque ella dice que como mamá son tan enferma, yo les dije, Paola, pues con lo que pasó, yo no puedo. Seguir insistiendo ya entrar allí. Entonces como que Julissa no le gustó porque Julissa a Paola le dijo, no, Juli, va a buscar a una señora a mi mamá para que le lave el baño, le arregle la cocina y le haga oficio a mi mamá y le pagamos. Entonces como Julissa es tan atrevida, Julissa dijo, ay sí, la amiguita mía, le pagamos 700, 800 mil pesos.
Y entonces dijo, Paola, oigan la otra, Marta está pagando 500, y mire Sammy cómo hace ahora la otra, que es que yo le digo, pero claro, ya es porque es la amiga de ella. ¿Por qué creyó que cuando dijo que mamá fuera a la peluquería cada 8 días y que fuera a arreglarse las uñas cada 15 días? Es porque la amiguita de ella la que le arregla las uñas y que pagaría ella constante todo. Y yo le dije, yo a Paola, no, conmigo no cuente, conmigo no cuente. Mi mamá y yo aquí no estamos para gastar acá tan peluquería ni niña ni nada. Mamá no está para eso. Mamá se le arregla las uñas una vez al mes. Exacto. Exacto. Entonces mismo Paola le dijo, pero que Lázaro no, si se hace la tonta. Yo le digo y se hace la tonta. Ah, bueno, ella se no, ella se aletea. Ella se aletea y... Ah, bueno. Yo le digo a ella tal cosa, pues, ¡ah, no, no, no! Y Paola me dijo, pues yo dice, pues que está ahorrando para la casa, pues igual a mí a ver si me pasa nada para que le. Supuestamente Valentina también es que está ahorrando. Thank you.
Thank you.
Autorizarlos. Yo creo que Pina le manda a autorizar a ver que le autoricen ese papel. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, yo creo que alguien me lo hacen ahí enseguida. Entonces yo le digo, bueno, estaba con la amiga de él. Entonces, y ahorita pues mi hija me llama a Pablo. Que si le voy a ayudar con los pasaportes de papá y mamá, que porque me van a traer a pasar. ¿Qué más? Yo le pues pienso, no pienso nada porque yo tengo que van así como mandar a bañar los perros cada mes porque no va a bañar para que lo vean. Y de esa, ya le dije, no tengo que ver. Exacto, eso le dije yo a Alonso. Alonso me dijo, mami, es que es muy descarada, mami, es que es muy descarada. Entonces ahí estoy en exacto. Con mi hijo le dijo, mamá, ya vamos a la casa, yo le dije, no. Y mi entonces, yo le dije, yo no sé. 78. Ándale, sí. Mora, hágale que le voy a hablar con eso, chao. No, mami, no, que no podemos usar las cuentas, tú sabes que yo no puedo aquí hacer absolutamente nada, tú sabes que yo no puedo usar aquí ni un niño que no está haciendo ni un yo no puedo. ¿A qué le toca a Pablo? Que el mozo mira que se va a hacer cargo de ellos. No, 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 para que quiere quedar. Lo siento mucho, yo quiero mucho a mi mejor, los amigos, pero no, no puedo, no puedo, no puedo, no sé. Thank you.
Porque ella la quiere llevar para papá y se pone termina, ¿qué? Ay, tan cansón, que es tan fastidioso. Siempre, siempre pensando en la familia de él, siempre. Una cosa que no se le pone culo.